Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí puntualitos empezando las jornadas académicas de la Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital y Contemporánea del Ecuador. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Agradecemos a todas las personas que han sido parte de estas jornadas, espacios maravillosos de aprendizaje, de intercambio y de mucha generosidad de parte de todos los profesionales que han estado en estos días compartiéndonos un poco de su experiencia, de sus aspiraciones y también de sus retos profesionales como fotógrafos, junto con las diversas ramas también del arte en la cual trabajan. Queremos darles la bienvenida, recordarles que estas jornadas académicas se hacen dentro de un proyecto de formación de públicos y circulación de contenidos fotográficos, digitales e impresos. Y es justamente ese el objetivo principal, ¿no? Que podamos, a través de este tipo de espacios de diálogo, conocer de mejor manera cómo es que se desarrolla la fotografía desde adentro, ¿no? Desde sus propios actores. Entonces, queremos agradecerles mucho. No se olviden que pueden ir juntándose, compartiendo también en sus redes sociales para que más personas puedan ser parte de estas jornadas. Y pues el día de hoy estamos arrancando nuestra quinta jornada académica fotográfica con una persona también que nos acompaña desde Otavalo, que ya lo vamos a presentar. Queremos agradecerles a todos, todas, y sobre todo también a las instituciones y a las personas que hacen posible estas jornadas académicas. Agradecer al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, a la ministra de Cultura, Angélica Arias, también a la doctora Irma Velázquez, directora del Departamento de Artes Plásticas y Visuales del IFSI, a Fine Art Laboratorio Fotográfico, a Smoke Shop y al Centro Cultural Independiente Aquelarte, que son parte también de los colectivos organizadores de esta Bienal. Queremos recordarles que hemos también lanzado de parte de la Bienal dos libros fotográficos muy interesantes que ustedes pueden adquirirlo a través de las redes sociales. Vamos a poner en la parte de abajo también en los comentarios, pueden ver los links donde adquirir los libros.
el libro Quito Arquitectura en Luz, donde encontraremos fotografías sobre el centro histórico de Quito en diferentes horas del día, con calles y casas patrimoniales que son retratados en este libro. Y también Orchids, Shapes, Colors and Unique Fragrance, un libro donde podrás apreciar diferentes especies de orquídeas, formas sinuosas, abstractas, figuras, colores vivos, que son características de esta extraña flor con una belleza inigualable. Así que les agradecemos también a los amigos que puedan adquirir este libro y así que sean parte activa también de esta Bienal y poder pues seguir generando recursos que son necesarios para esta y otras actividades. Queremos agradecerles a todos y todas, principalmente el público que se hace presente. Recuerden que estas charlas son dinámicas también y pueden ustedes escribirnos en los mensajes de Facebook todas sus preguntas, todos sus comentarios respecto a nuestro invitado y al tema que nos tienen para el día de hoy. Sin más, entonces, agradecerles nuevamente y darles con ustedes la bienvenida a nuestro quinto invitado. Él es John Jairo Bautista Males. John Jairo tiene 26 años de edad, nació en la ciudad de Otavalo en el año 94 y es fotógrafo de profesión. Gran parte de su infancia transcurrió en Guayaquil, donde continuó sus estudios académicos y luego sus estudios musicales. Se le presentó la oportunidad de viajar a Rusia y ahí pudo estudiar fotografía de manera profesional, especializándose en fotografía artística con luz natural. El estar siempre en busca de nuevos rostros, culturas y aprendizaje para enriquecer sus fotos le han hecho viajar a Rusia, Mongolia, China, Kazajistán, Georgia, Finlandia y algunos países de América del Sur. En el transcurso de su carrera ha tenido algunos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, como por ejemplo concursos del nivel latinoamericano, y también ha realizado entrevistas a páginas rusas y a medios de comunicación ecuatorianos y bolivianos. En estos momentos, John Jairo se encuentra viviendo en Otavalo, donde da clases de retoque avanzado a personas de diferentes partes del mundo, y también trata de hacer fotos originales, sobre todo que sean relacionadas de alguna manera a la cultura indígena, ya que el propósito de su trabajo es enaltecer la belleza olvidada. Así entonces, te damos, John Jairo, la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy alegre, muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Les agradezco bastante. Nosotros también muy contentos de recibirte. He podido ver un poco tus fotos, un trabajo muy interesante, muy, muy sutil. Así que muy contenta también de poder estar moderando estos foros y de alguna manera conocer toda la gente maravillosa que me ha permitido también esto. Empezamos con una pequeña entrevista siempre, preguntándoles pues a nuestros invitados un poco sobre su vida personal, también su trayectoria. Y entonces vamos a empezar primero con eso y luego vamos a tener pues tu taller, ¿no? Que va a estar relacionado justamente a la fotografía con luz natural. Entonces, John Jairo, yo quisiera saber de dónde, cómo llegó a ti cuando eras niño tu afición y tu gusto por las artes y por la fotografía en particular. Bueno. Para empezar, crecí en una familia de músicos, ¿no? Mi papá, mis hermanos, siempre estaba en ese ambiente, en ese ámbito musical, artístico. Entonces, a la edad de 12 años, yo entré a estudiar en el conservatorio, en Guayaquil, en la OCSE. Entonces, cuando yo iba estudiando música, me estaba especializando como violinista. Entonces, en ese transcurso de tiempo, yo tuve como una pequeña oportunidad de tener una cámara. Entonces, fue algo que nació, ¿no? Pienso que nació y se dio naturalmente. Obtuve una cámara de esas digitales pequeñas, y con eso, una vez me fui a Riobamba con un amigo a realizar unas fotos. Entonces, cuando regresé, mis amigos vieron mis fotos y se sorprendieron. Me preguntaron que si yo había hecho esas fotos y le dije sí. Entonces, me siempre recuerdo ese comentario de un amigo que me dijo: tú deberías ser fotógrafo, tus fotos tienen algo especial. Entonces, ahí como que se me quedó esa semilla en mí por la fotografía. Entonces, yo estaba estudiando en
Guayaquil, ¿no? Como te decía, entonces ya cuando tenía 18 años tuve la oportunidad de viajar a Rusia. Entonces, en Rusia conocí, se me abrió como la mente en lo que es la fotografía con luz natural. Conocí a muchísimos fotógrafos con ese estilo, que manejan ese estilo de fotografía con luz natural, colores puros. Entonces, toda esa semilla que me habían como, tenía esa semilla de aprender fotografía, todos esos años se me fueron como aumentando, como creciendo, hasta llegar a ese punto de arriesgarme al mundo de la fotografía en Rusia. ¡Qué hermoso! Antes de hablarnos de tu viaje a Rusia, ¿cuál de estas primeras fotos que vieron tus amigos fue la que tuviste y dijiste, oye, sí, capaz que sí soy bueno? ¿Cuál es esa foto memorable que tú tomaste? Ya no tengo en mis archivos, no tengo nada, solo era una fotografía. En tu recuerdo, en tu disco duro en la cabeza, en tu recuerdo. Era en la montaña, en Chimborazo. Creo que era de una flor cerca de un pequeño río, no sé, el ambiente, la atmósfera estaba muy bonita, eso me acuerdo. ¡Qué hermoso! Oye, y entonces, ¿cómo es que llegas a Rusia? Ya tenías la intención de ser fotógrafo y se te presenta la oportunidad de ir a Rusia. No, lo primero fue que fui por con la música, como músico. Fui con música, entonces... Cuando estaba en Rusia, trabajando como violinista, músico, conocí a una fotógrafa, me ha dicho. Quería realizarme una foto a mí, porque tenía un rostro diferente, un rostro étnico. Entonces, yo acepté, ¿no? Aparte que me gustaba la fotografía. Entonces, empecé a conocer a ella, entonces empecé a aprender. Me contaba y yo le conté que también es uno de mis anhelos, mis sueños, poder aprender la fotografía, aprender cómo realizar fotos tan profesionales como las que hacen en Rusia, como las que hace ella. Entonces me dio la oportunidad de estudiar fotografía con ella. Entonces de ahí fue un proceso, ¿no? Todo fue un proceso, cada año, conocí a diferentes maestros, tuve diferentes maestros. Cada año aprendía diferentes cosas, prácticas y esas cosas. Entonces, todos estos países que, hermosos, además, digamos, Mongolia, Kazajistán, todos estos que hemos nombrado, ¿son países que tú llegas a conocer en primera instancia por la música? ¿O ya para esos viajes ya tenías la intención de hacer, pues, tal vez un viaje registrándolo todo con fotografía? Gracias a la música y la fotografía. Fueron las dos artes muy importantes para mí, para poder viajar, conocer. Tanto musicalmente y tanto como fotógrafo. Una vez en Rusia... que llegaban de diferentes países, Mongolia, Kazajistán, Georgia. Entonces, ellos venían a Rusia y me contaban cómo es la gente, cómo es la cultura, cómo es su lengua. Entonces, yo quería ver y sentir un ambiente diferente, escuchar una lengua diferente, ver rostros diferentes. Yo nunca he visto antes, ¿no? Bueno, ya estando en Rusia había visto muchas cosas diferentes, pero quería acercarme más a las culturas más que todo. Por ejemplo, en China, en Mongolia, es una cultura muy, muy bonita, parecida a la nuestra. Tienen una cultura muy bonita. Tanto la música, su lengua, un poquito complicado de explicar ese sentimiento, esos viajes que he realizado. Bueno, y en esos viajes siempre ha sido como la fotografía también.
llegaba a, bueno, llegué a Mongolia una vez, hice fotos, conocí a una chica mongoliana. Entonces decidí hacer fotos, le realicé fotos, retratos. Entonces, al parecer, esa foto fue como elegida por una, ¿cómo se llama? La pusieron como de portada. Entonces, gracias a eso también como fui, me salieron oportunidades para ir por otros lados también, Kazajistán, China. Hermoso. Además también porque de alguna manera estos viajes y viajes a estos países tan aparentemente lejanos, donde uno también puede encontrar como su propio origen, ¿no? Y no sé si tú tuviste también ese tipo de acercamiento o esa percepción, ¿no? De conocer estas culturas, donde tal vez uno dice son alejadas, pero que después te das cuenta que tienen mucho en común, sobre todo con tu cultura, ¿no? Sí. Con la gente indígena de los Andes, creo que tienen mucho en común. Sí, tenemos una, pienso que tenemos una sola línea, como esa línea tenemos en la sangre, esas culturas de nuestros antepasados. Realmente, bueno, mi cultura, la de Otavalo, antes de que vengan los incas, éramos otra cultura, ¿no? Y probablemente se dice que descendemos de Asia, por eso. Por eso me sentí muy en familia también al estar por esos lugares, en familia. Los rostros se me aparecen como familiar, muy familiar, como ver y decir como que he visto a esa persona en Otavalo. Claro, tiene que ser muy hermoso esa conexión. Oye, y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste tú en Rusia y por esos países, ¿no? ¿Y cómo fue, digamos, recibido tu trabajo, ¿no? Hablando ya de la fotografía. ¿Era bien recibido el trabajo? ¿Pudiste, digamos, también durante tu viaje solventarte como fotógrafo? Es un poquito difícil, ¿no? Es un poquito complicado ya que en Rusia es una industria gigantesca de la fotografía y yo apenas era, y bueno, todavía tal vez sigo siendo como un grano en la arena. Pero he tenido mis fans, por decirlo así. Me han llegado a conocer algunas personas por otro ambiente. Entonces, sí, gracias a Dios, sí me ha ido bien en la fotografía también. Sí me han llamado para que realice algunas fotos para algún libro o sí, diferentes fotografías, ¿no? Diferentes fines. Y en estos países que tú pudiste conocer, por allá lejos, después ya hablamos de Latinoamérica y tu experiencia por acá también. Estando allá, ¿pudiste, digamos, cuál ha sido uno de los mejores trabajos o experiencias que pudiste tener, ¿no? Así algún proyecto que hayas podido realizar y que pues te haya llenado y consideres que te ayudó a seguir enmarcando tu camino, ¿no? A ver, más con la música, creo. Bueno, la música. Más con la música, poder participar en conciertos, compartir escenarios con músicos también de otras culturas. Siempre llegaban de diferentes países para los conciertos. Entonces, ahí estaba, sí, conocer nuevos músicos, nuevos artistas. Entonces esas cosas me fueron como llenando de experiencia, de cosas que al futuro me iban a ayudar en la fotografía para poder realizar cosas diferentes acá también, venir a hacer cosas diferentes acá.
Hola, hola, hola. Creo que se nos salió del aire. ¿Qué tal, John Jairo? Perdón, no sé si se fue, se me saltó el internet o algo así, ya no conecté yo, parece. Me estabas contando entonces, la música realmente fue que te fuiste conociendo el mundo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Rusia y en estos países antes de volver acá al Ecuador y a Latinoamérica? Bueno, siempre estaba en como ida y vuelta. Me iba en primavera, regresaba en invierno. Pasaba como 6, 8 meses en Rusia. Y cuando llegaba el invierno, regresaba a Ecuador. Así, durante los últimos, ¿cuántos? Últimos 8 años, 8, 7 años. Entonces, no aguantaba el frío y tuve que regresar cada temporada. Ah, mira, toda una trayectoria para allá, 8 años es bastante. Aquí tenemos una pregunta de Bernardo Palombo. Dice, saludos desde Manhattan. ¿Eres familia de Oscar Males? Pregunta Bernardo. Oscar Males. Tengo familiares de apellido Males, pero no sé si sea el mismo Oscar. Tal vez, no sé. Claro. Hay muchos. Oye, y bueno, después, digamos, tú regresas acá ya a Ecuador, a Latinoamérica, bueno, has estado yendo y viniendo. ¿Y aquí qué proyectos has podido realizar? Aquí hablando, digamos, ya de Ecuador, ¿en qué proyectos te has encontrado? Proyectos. He participado en, bueno, algunos proyectos como, ¿cómo es? Exposición de fotografías. No me acuerdo bien, pero exposiciones fotográficas, no, de hecho solamente estoy como en mi propio proyecto, ¿no? Justo ahorita estoy como realizando fotos, armando un pequeño libro de fotografías a chicas indígenas. Entonces, estoy en este proyecto, ¿no? Poder rescatar algunos rostros y compartirlo. Sí, estaba viendo algunas de esas fotos. Entonces, básicamente, tú trabajas como también fotógrafo independiente y generas tus propios proyectos fotográficos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo gestionas tu trabajo? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo es esta parte ya, digamos, de gestionar, ¿no? ¿Cómo es que haces para que tus fotografías sean reconocidas, vendidas y ese tema? Las redes sociales me ayudan bastante. Trato de subir contenidos. Obviamente, contenidos diferentes, ¿no? De un estilo único. Y así poder llegar a personas, a diferentes personas de cualquier parte. Porque ahorita con lo que es las redes sociales y esas cosas, cualquier foto con un clic, obviamente llega a otros lugares. Entonces, el éxito siempre es como realizar un buen trabajo. Entonces, cuando realices un buen trabajo, tu fotografía va a aparecer como sea para diferentes personas, por eso. Entonces, eres súper famoso y viral, vi, bastante viral en redes sociales. ¿Eso te ha abierto así propuestas de trabajo concretas? Sí, gracias a eso también sí tengo trabajo para fotografiar
retratos con marca de ropas, accesorios, vestidos, incluso algunas portadas de discos. Entonces, gracias a eso, entonces, las redes sociales ayudan bastante y hacer un buen trabajo. Las redes sociales, sí, te han ayudado a catapultar. Qué chévere. ¿Y cómo ha sido este tiempo, digamos, de pandemia? ¿A qué has estado dedicado en este tiempo y cómo transformó tu trabajo? La verdad, yo lo que es artes, lo tomo como muy, muy personal, ¿no? No es que siempre estoy tratando de sacar dinero de la fotografía. Bueno, sí, es bueno como sacar dinero de la fotografía, pero yo utilizo la fotografía para expresarme y sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Expresar cosas que siento, cosas que necesito expresar. Entonces, durante esta pandemia, he hecho eso, solamente fotos para mí, cosas que me gustan. Por ejemplo, a veces veo una película o leo un libro, escucho una música, entonces se me viene la idea de hacer una fotografía, entonces realizo la foto. En este tiempo de pandemia no he hecho muchas fotos, de hecho, solamente he hecho muy pocas fotos y por eso solamente hice la fotografía como algo, ¿cómo se dice? Algo que me llena, ¿no? La fotografía es algo que me llena. Por eso puede que no haga nada en una semana o dos semanas o un mes, puede que no haga ninguna fotografía, pero a veces solamente me nace, entonces hago la fotografía. Entonces, durante esta pandemia he estado así, aunque me he dedicado a otras cosas, a aprender otras cosas. De hecho, me dediqué a estudiar más, aprender cosas nuevas, enriquecer mi conocimiento, ¿no? Para tal vez hacer fotos un poco diferentes y por otro lado también. Eso. Claro, sí, súper importante. También porque como el trabajo creativo es una cosa, primero, muy personal, muy de uno, ¿no? Entonces también en la pandemia uno se refugia en lo que conoce y le hace feliz, ¿no? En este caso, creo que son las ventajas también de las personas que tienen un gusto por el arte, se pueden refugiar en eso en este tiempo, me parece. Sí. Ahora tú estás en Otavalo, estás dando clases. ¿Cómo está yendo ese proceso de ser tan joven y también ya enseñar? Dar clases son clases personales, ¿no? Clases personalizadas, como las personas, los chicos o cualquier persona que desee aprender lo que es retoque o fotografía con luz natural, me escriben, se contactan conmigo, entonces yo les ayudo, trato de simplificar todo. Bueno, yo tuve que aprender en muchos años, ¿no? Entonces yo trato de todo lo que aprendí, simplificarlo en pocas palabras y pocos días, y de hecho en algunas horas, para que todo sea directo y fácil para ellos. Y pues gracias a Dios, sí, algunas personas me escriben, les doy clases de retoque, les ayudo para que puedan seguir avanzando, ¿no? Puedan tener un resultado que ellos quieren. Y así. Claro. Y también yo nombraba un poco algunos concursos y premios en los que has tenido y en los que has participado. ¿Me puedes contar un poco de eso? ¿En dónde has concursado y si has tenido premios, ya sean nacionales o internacionales? Ahorita solamente por todo lo que son redes sociales, me he manejado más por eso, ¿no? Subir, concursar por vía internet con mi fotografía. Entonces, hay una página que se llama Fotógrafos Latinoamericanos. Entonces, en esos he tenido varios primeros lugares con mis retratos. Y también en Rusia he tenido como un lugar para que mis fotografías sean publicadas en una página rusa. También en una página de Asia. También para una revista en Bolivia,
Y esos, bueno, gracias a Dios he tenido esos reconocimientos, ¿no? También internacionales y nacionales. Bueno, gracias a Dios esos reconocimientos. ¿Tú has buscado estos reconocimientos? Es decir, cuando uno concursa en estas plataformas que me cuentas, ¿tú postulas, pones tu foto o, digamos, de alguna manera, justamente por haber sido tan viral, te han terminado descubriendo y haciéndote los premios? No, la verdad no. Fue mucho antes, de algunos años atrás. Fue por eso te contaba que a mí me gusta algo, la fotografía es algo personal, ¿no? Entonces yo simplemente trato de expresarlo de una forma profesional. Entonces, cuando la gente ve algo bueno, mejor dicho, los profesionales también ven algo bueno, entonces le llama la atención, entonces también lo reconocen, no solamente los que son virales, sino que también son reconocidos los que hacen un buen trabajo. Por suerte todavía sí hay reconocimientos. Entonces, más que todo, me importa más es que tuve un reconocimiento en Rusia por algunas páginas, por mis fotografías. Yo, sí, en una página, sí, yo tuve que mandar un montón de mis fotos para que puedan aceptarme en su página, para que publiquen mis fotos, pero durante 2 años fui rechazado. En esos 2 años fui rechazado. Pero en estos últimos años, como te dije, siempre estoy tratando de aprender, siempre estoy tratando de enriquecer mi conocimiento, y gracias a eso he tenido resultado. Y hace pocos años ya me aceptaron y publicaron mis fotos. Entonces, ahí pude darme cuenta que no tiene nada que ver que yo sea viral, sino más bien el trabajo profesional que uno hace con el corazón y con el amor hacia el arte. Sí, justamente hemos conversado con algunos de los colegas que han estado aquí en estos foros, este tema de que de alguna manera los concursos y estas plataformas son también interesantes porque son para uno mismo poder aprender, ser más crítico con su trabajo e ir mejorando, ¿no? Y que obviamente el momento en el que llega el reconocimiento tiene más valor aún porque se ha ido como buscando, construyendo, ¿no? Ya como una propuesta más sólida. Y hemos hablado también justamente de este tema de las plataformas, ¿no? No sé, hemos hablado de plataformas, de colectivos. ¿Tú conoces o eres parte de algún colectivo o conoces plataformas digitales donde uno pues pueda acceder a información sobre fotografía, tal vez convocatorias de proyectos fotográficos o de estos concursos? ¿Existen plataformas que nos pueda recomendar para que podamos buscarlas? La verdad no. La verdad no. He estado muy, muy, ¿cómo se dice? Muy excluido de esas cosas, tal vez. No. Esos procesos. Sí. Yo veo la gente en Imbabura hablando de todos los artistas de Imbabura, de diferentes artes, danza, música, audiovisuales, cine, en la fotografía. Gente muy talentosa y gente muy joven. ¿A qué crees que se deba tanto talento en tu provincia? O sea, realmente hay bastantísimo. Son gente, y además tan así con esta característica, ¿no? Medio indigenista, pero muy propia, ¿no? No es una cuestión obviamente posada, que hace que el trabajo sea muy interesante. ¿Cuál es tu opinión al respecto de los artistas de tu provincia? Sí he visto, hay artistas muy buenos. Tengo amigos muy buenos, fotógrafos, son muy buenos de artistas, músicos, de pintores, de todo un poco. Creo que una de las cosas que ayudan bastante en esto, a la hora de crear un nuevo arte, un nuevo estilo, resaltar entre la gente, es viajar. Y no solamente el hecho de viajar muy lejos, sino más bien adquirir conocimiento, ser más sensible a nuevas cosas, nuevas culturas. Viajar nuevamente ayuda bastante a que la mente se abra, ¿no? A que el corazón se vuelva un poquito más sensible con el arte también. Entonces, gracias a eso,
las personas pueden expresarse. Y bueno, claro, también llenándose de conocimiento en otros países, llenándose de información que ayuda bastante a la hora de expresar el arte. Y pienso que es por eso también que surgen muchos nuevos artistas acá en Imbabura. Gracias a eso, gracias a los nuevos conocimientos que adquieren, nuevas técnicas. Eso, yo creo que gracias a eso, viajar, conocer, estudiar más que todo, estudiar entonces esos conocimientos que no se pueden obtener aquí, los obtienen en países. Entonces, pues, con esos conocimientos vienen acá y hacen cosas diferentes, cosas geniales. Claro. Igual ahora lo interesante, digamos, de la globalidad y de alguna manera también de lo virtual, es que uno puede, ¿no? Si es que realmente tiene esa intención, también buscar todo el conocimiento en esas cosas virtuales. Obviamente la vivencia no lo compara, ¿no? Pero de alguna manera también hay más fácil el acceso, ¿no? A aprender justamente otras tecnologías, otras técnicas. Sí, si bien viajar suma, también creo que hay un aporte, ¿no? De parte de todo el bagaje que uno puede aprender en el mundo digital. Sí, bastante, bastante. Nos ayuda bastante. Oye, y bueno, estamos casi llegando al final de esta primera parte de tu entrevista. Yo quisiera preguntarte, ¿dónde te ves? ¿Cuál es tu proyección futuro? ¿Qué planes tienes de aquí a 5 o 10 años? ¿Qué te gustaría construir? Una pregunta un poquito difícil para... Bueno, si Dios me permite, desearía seguir aprendiendo, seguir con la fotografía, crear varios libros y también poner mi escuela de fotografía, ¿no? Para ayudar a los jóvenes, más que todo, porque... Para serte un poquito sincero, sí, es un poquito complicado acá en Ecuador cuando un joven quiere aprender arte de una forma diferente, una forma como hacen en todo el mundo los países del primer mundo, pero no pueden avanzar. Entonces, ayudar acá con una escuela de fotografía, conocimientos y eso. Bueno, mi intención son cosas sencillas. Seguir con la fotografía y ayudar a los que necesiten del arte. Guiarlos más que todo. Eso. Claro, un hermoso propósito para construir. Y justamente, entonces, para finalizar, tú has podido tener la experiencia de trabajar aquí en Ecuador, de trabajar en Otavalo, que tiene una particularidad también, y poder estar en otros países. ¿Hay diferencias en el valor del arte? ¿Se valora más afuera que acá adentro? Sí, se valora mucho más fuera que acá. Acá es un poquito complicado dar valor al arte, ¿no? A lo que tú haces. Se asustan aquí por el precio. Pero en otros países reconocen, saben el esfuerzo que pones, los años de estudio, el tiempo que llevas aprendiendo, el conocimiento que le pones, tu creatividad, todo eso lo reconocen. Entonces, bueno, como estamos en momentos difíciles, ¿no? Acá es necesario hacer un cambio de mentalidad acá también. Para dar su verdadero valor a las cosas que realmente tienen valor. ¿Y consideras que como artistas y como gestores, ¿no?, que trabajamos en el área cultural, ¿qué podríamos hacer para poder ir cambiando un poco esta idiosincrasia, ¿no?, este pensamiento de que el arte no tiene valor o no se comprende, ¿no?, que una obra artística no es solo un clic o no es solo un paso de baile, sino que es todo un estudio, todo un mundo, ¿no? Para
perfeccionarlo? ¿Qué podemos hacer los artistas, los gestores, para rever esto? ¿O no es nuestro trabajo, desde tu opinión? Lo que podríamos hacer como artistas depende bastante también del... hay cosas externas que también dependen. Pero principalmente como artistas, bueno, en lo personal, yo tengo un valor, ¿no? Por mis fotografías. Entonces, de ese valor, yo ya no quiero bajar. Ya no quiero como estar gastando mi tiempo, mis conocimientos. Aparte, es algo que me nace desde el corazón. Entonces, no quiero desgastarme dando un valor muy, muy poco a mi trabajo. Entonces, obviamente me desgastaría yo mismo como artista. Me decepciono. Entonces, prefiero no bajar mi precio, no dar un valor, un valor mínimo a mi trabajo. No es solamente hacer un buen trabajo, hacer un trabajo profesional y dejarlo ahí. Y la persona que realmente quiera, entonces, lo va a aceptar. La persona que realmente sabe de arte, entonces, me va a contratar. Entonces, por eso es un poquito complicado para los artistas, ¿no? No hay presupuestos seguros. Entonces, pero de mi parte, como la fotografía para mí es algo personal, entonces ya tengo como mis reglas a la hora de trabajar con esto. Bueno, muy importante ese aporte y esa claridad, ¿no? De que en realidad no, lo más importante es primero trabajar bien, reconocer uno mismo su trabajo, y pues si de ahí en adelante tiene valor para alguien más, la persona sabrá, ¿no? Creo que eso es importante también, porque aquí en Ecuador sí, como es tan malo el mercado en realidad, entonces sí pasa que terminas aceptando nomás el trabajo, y eso no está bien, ¿no? Me parece importante este aporte que tú pones, de que tenemos que nosotros primero valorar nuestro trabajo. Sí, exactamente. Ese es el éxito. Bueno, para mí ese es el éxito. Entonces, si ha sido para ti el éxito, por ahí podríamos seguir también. John Jairo, te agradezco mucho por esta pequeña entrevista, poder conocer un poco más cómo desde tan joven has podido desarrollar, viajar, y pues obviamente eso también se empieza a reflejar en tu fotografía, que es un trabajo muy, muy, muy lindo, muy pulido, muy, muy bonito, realmente me gustó mucho. Entonces, ahora vamos a continuar contigo, ¿no? Estamos con Jairo, que nos va a compartir el tema de hoy, que es Fine Art, dominando la luz natural. Entonces, tenemos ahí varios temas a tratar y nos quedamos contigo. Un gusto. Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien, perfecto. Quiero contarles un poco sobre... ¿Puede mostrarme en la pantalla, por favor? Muy bien. Ojalá puedan verlo bien. Sí, perfecto. La fotografía dominando la luz natural. Bueno, todas las fotos que he realizado, la mayoría de mis fotos son con luz natural. A veces, de vez en cuando, utilizo lo que es luz mixta, ¿no? Luz natural y luz artificial. Bien. Siempre estoy utilizando la luz natural. En la mañana, en la tarde, en la noche, incluso en la noche, días nublados, días soleados, días con mucha neblina. Entonces, quiero contarles por qué yo prefiero la luz natural. Con la luz natural podemos
pero con la luz natural nosotros podemos dar una carga emocional a nuestra fotografía. Una naturalidad que es un poco difícil de imitarlo con la luz artificial. Por eso les quiero contar algunos temas de cómo, cuáles son las características de la luz, en qué horario podemos realizar unas buenas fotos y al final cómo retocar si es que nos da tiempo. Bien. Bien, entonces, la luz natural, características y esquemas de la luz. Bien, normalmente cuando son días nublados, yo opto por realizar fotos desde arriba. Pongo la modelo, a la chica, la acuesto en el piso. Y no es por algún estilo de foto, sino más bien por la luz. Supongamos que el sol es nuestro softbox, ¿no? Y las nubes es el difusor. Bueno, las nubes es nuestro difusor. Bien, entonces cuando acostamos a la chica, la luz va a caer suavemente en el rostro y va a crear sombras y luces. En esto de la fotografía es muy importante, las sombras y luces son los que van a dar emociones y caracteres a nuestra fotografía. Entonces, cuando son días nublados, son muy buenos para obtener los colores puros, ya que no hay reflejos, parásitos. Cuando son días muy soleados, obviamente el sol pega en el césped y el césped rebota hacia el rostro o la ropa, entonces ya tenemos colores parásitos. En cambio, cuando son días nublados, podemos tener una luz suave, sombras suaves y luces que pegan en su debido lugar. Muy bien. Esta foto la hice en Rusia, en Siberia. Una chica de Siberia. La acosté en una piedra que estaba cerca. Entonces, como la piedra tiene un color neutro, eso me ayudó bastante a guiarme, a encontrar el color puro del ambiente. Entonces, en esta otra foto también. También es un día nublado. Y recuerden, siempre los días nublados son muy buenos para sacar los colores puros en exteriores. Sacar los colores puros. Por ejemplo, la camiseta de la chica es color gris. Las piedras, color gris. La piel de la chica, los labios, el cabello. Salió sus colores como son realmente, ¿no? Acá también tenemos una fotografía en un día nublado. Utilicé la misma técnica que la primera, ¿no? Acosté a la chica y dejé que la luz pegue directamente al rostro. Es por eso que utilizo normalmente esta posición en las fotografías. Bien, entonces esta es la luz de cuando son días nublados, son muy buenos para obtener una luz suave. Así también podemos tapar las imperfecciones en los rostros. Y a la hora de editar, se nos va a hacer muchísimo más fácil. Podemos dar contraste y volumen fácilmente cuando direccionamos esa luz nublada que tenemos. Así que pueden probar. Y luego tenemos la luz del mediodía.
Esta luz es un poquito complicado. La luz del mediodía es la luz más complicada que puede haber acá en Ecuador, ¿no? Porque la luz del mediodía pega muy fuerte, pega en el rostro, crea sombras muy fuertes, hay como sobreexposición. Pero cuando sabes cómo manejar esa luz, puedes tener estos resultados, ¿no? Este es foto de mediodía. También luz de mediodía. También luz del mediodía. Entonces, cuando está la luz de mediodía, es recomendable buscar la sombra. Esta foto la realicé cerca de la sombra. Perdón, un ratito. Bueno, como les decía, buscar la sombra cerca de la luz, cerca de donde esté pegando la luz del sol. Entonces, esa luz del sol va a pegar en el suelo y va a saltar hacia el rostro. Y siempre recuerden tener colores neutros alrededor para que la foto no se arruine. Una de las cosas importantes, siempre analizar lo que tienes alrededor. Obviamente, si yo hubiera hecho esta foto cerca de los árboles o del césped, tendría muchos colores parásitos en el cabello, en los ojos. Entonces, siempre buscar un color neutro. Una pared blanca, gris o negra, un suelo de piedra gris. Y esta foto, luz de mediodía, utilicé las manos para poder hacer sombra en el rostro y no pegue directamente el sol a todo el rostro. Y así. Así pude como pude hacer que esta foto salga bien. Y otra cosa también importante es levantar el mentón siempre. Pedir a la chica que levante el mentón un poco para que no se cree sombras entre los ojos en esta parte. O en esta parte no se cree sombras muy contrastantes. Entonces, cuando hay una luz muy fuerte, es mejor recomendable poner a la modelo cerca de la sombra, en la sombra, pero que también el sol le esté pegando muy cerca. No completamente en la sombra, sino más bien entre luz y sombra. Y tendrán un resultado como esto. Y la otra opción es que la luz del mediodía no le pegue en el rostro a la chica, sino más bien en el cabello, en su espalda. Entonces, estas tres fotos son fotografías que realicé al mediodía, en ese horario, ¿no? 11, 12, 13, 14, cuando el sol está muy fuerte. Bien, entonces tenemos estos tres estilos de fotografías que podemos probar para empezar. Cuando son días nublados, recordar que la luz es más suave. Puede sacar colores puros, puede sacar fotos más contrastantes.
puedes probar poniendo la modelo, acostar a la modelo y dejar que la luz suave pegue al rostro, en el cuerpo. O buscar una pared blanca que rebote esa luz suave, como hice en esta foto. Bien. Y esta otra, luz del mediodía. En la luz del mediodía, recuerden siempre estar un poquito alejados de los colores fuertes que puede haber, que puede aberrarse a los colores, al rostro. Muy bien. Ahora quiero contarles un poco sobre cómo fotografiar en exteriores, cómo aprovechar la luz natural cuando están en exteriores, ¿no? Esta foto la realicé en el lago y es luz también, luz suave. Es un día un poco nublado. Y esta otra foto también en el lago mismo. Utilicé esa misma técnica. En caso de que la luz sea un poquito fuerte, levantar el mentón. Pedir a la chica que levante el mentón. Y así el sol le va a pegar directo al rostro y no va a crear sombras desagradables en los ojos, ni en la nariz, ni en estas partes, sino más bien. Y esta otra foto también, esta otra foto. Bien. Muy bien. Digamos que queremos realizar una fotografía. Tenemos a la modelo. Y queremos que nuestra fotografía tenga que sea un poquito más especial nuestra fotografía. Entonces, primero lo importante, tener a la modelo. Segundo, la locación, el lugar. Tercero, el vestuario. Y cuarto, la atmósfera. Bien, tenemos a la modelo y yo elegí cerca del lago, hacer las fotos cerca del lago. Entonces busqué un espacio donde el sol le pegaba directo. Le hice entrar al agua a la chica. Y bueno, los colores ya son aleatorial. Bien. Entonces realicé la foto. Solamente con luz natural. Esta otra foto también. Le pedí a la chica que se ponga colores un poco azul. Y obviamente los accesorios rojo y amarillo. En este caso, yo dejé que el sol entre por unos pequeños espacios. Y le pegue esos rayos de luz, le pegue al rostro y su ropa. Bien. Esta otra foto también. Esta foto la hice en el atardecer. En el bosque. El sol está entrando por el bosque. Entonces crea luces y sombras muy interesantes, ¿no? Hay rayos de luz. Entonces eso nos da un ambiente un poco más especial a la foto. Una atmósfera especial. Una atmósfera de fantasía.
siempre dejar que el sol le pegue un poquito al rostro. Muy bien. Y esta otra foto la realicé con luz nublada también. Utilicé la misma técnica. La luz suave está pegando en la piel, en el rostro. Y así se va creando un contraste más agradable en la foto. Y esta otra foto la hice en Mongolia. También es un día nublado. No hay luz directa. Siempre es bueno tratar de buscar una atmósfera especial, ¿no? Tal vez cerca del agua, en el agua, cerca de la neblina, cerca del atardecer, en los bosques. Bien. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmelo. Si tienen alguna pregunta acerca de la luz, muy bien. Ahora, ¿cómo direccionar la luz cuando estamos en exteriores? ¿Cómo direccionar? Es fácil. Solamente tenemos que acercarnos a un objeto gigante, por ejemplo, un árbol. Acercarnos a un árbol, entonces podrás ver cómo se crean sombras en el rostro. Y también una cosa muy importante es siempre mirar los ojos de la modelo. Ver que en esta parte parece un softbox, pero no, es solamente la luz natural. Acercarnos a un árbol o acercarnos a un arco, como una puerta, o casi como a la sombra, por decirlo así. En esta foto la luz está pegando desde arriba de la misma forma, por eso se crean sombras por debajo. Una luz suave, porque es un día nublado. Muy bien. Ahora fotografiando en interiores con luz natural. Esta foto la realicé con luz natural, solamente con la luz de la ventana. Si tenemos una ventana, ya tenemos nuestra caja de luz. De este lado, del lado izquierdo, bueno, tengo la ventana, casi de 1 metro de ancho, 1 metro de alto.
Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente. Siempre juega ahí a veces la mala pasada a la tecnología. Estamos comunicándonos con Jairo para que podamos volver a comunicarnos con él. Estaba muy interesante, el tema de la luz es básica para la fotografía, así que muy interesante este taller. Queremos pues recordarles, mientras tanto, sobre la publicación de nuestros dos libros fotográficos. No se olviden que pueden adquirirlos y ser parte también de las personas que apoyan a contribuir y sustentar en estas y otras actividades que son parte de la Bienal de Fotografía Ecuador. Pueden adquirir nuestros dos libros, Quito Arquitectura en Luz y Orchid Shapes, Colors and Unique Fragrance, sobre fotografías de Quito y sobre las orquídeas respectivamente. Aprovechamos también para volver a agradecer a las organizaciones que hacen posible este evento, al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, a Fine Art Laboratorio Fotográfico, a Smoke Shop y al Centro Cultural Independiente Aquelarte. Recuerden que estas son unas jornadas académicas que tienen como objetivo pues, la formación y la circulación de contenidos digitales e impresos. Y estamos muy contentos de poder compartir con distintos profesionales de la fotografía y de ramas afines. Hemos podido estar los días martes, jueves y sábado compartiendo con distintos compañeros y compañeras y conocer también su trayectoria, su trabajo. Así que no se olviden que todos estos contenidos también están disponibles de manera permanente en nuestra página, en nuestra fanpage, que es Bienal Fotografía Ecuador, donde podrán pues repetirse y ver y seguir aprendiendo de estos videos de distintas temáticas que hemos creado. Y por ahí ya volvió Jairo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Súper, ahí estás de vuelta y te escuchamos claramente. Ya, muy bien. Entonces, vamos a aprovechar entonces para hacerte también una preguntita que estaba pendiente, que era, ¿qué son los colores parásitos? Son colores que se adhieren en la fotografía, ¿no? Como, por ejemplo, un ejemplo. El cielo está azul, ¿verdad? Y nosotros realizamos la fotografía de una chica con la piel un poquito blanca. Entonces, como el cielo está azul, obviamente el color azul se le va a pegar en el rostro, porque ya está, ¿cómo se dice? Ese color está en toda la atmósfera, en toda la foto. Entonces, obviamente la fotografía va a estar un poquito azulado. O incluso más que todo en el rostro, o en colores blancos, en una camiseta blanca, el color azul se le va a adherir. Entonces, de esos colores yo les llamo colores parásitos. O también cuando hace mucho sol, entonces el sol pega en el césped, y como el césped es de color verde, el verde le va a rebotar hacia la camisa blanca, hacia el rostro, hacia el cabello, hacia todo. De hecho, va la chica, la modelo va a estar como tener colores parásitos en todas partes. Entonces, por eso dije al principio, los días nublados son muy buenos para poder obtener los colores puros, porque es una luz suave, luz que crea sombras y luces muy suaves. Los colores de cualquier área no va a rebotar. Por eso, cuando es luz fuerte, obviamente todos los colores que tienes alrededor se te va a rebotar a ti. Por eso, hay que tener cuidado siempre. Siempre estar analizando el entorno en donde estás haciendo las fotos. Y una preguntita más también antes de que continúes. ¿Cuál es el equipo mínimo de fotografía que tú utilizas y qué se utiliza, digamos, para interior y si es que cambia el equipo para foto exterior? No, solamente utilizo mi cámara. Tengo la Canon y una lente Sigma 35 milímetros.
Entonces, simplemente es eso. Raras veces utilizo cosas para direccionar la luz, redireccionar la luz, ¿no? Como la luz entra de frente, entonces pongo una manta de color blanca para que rebote hacia el costado de la chica, o simplemente busco una pared de color blanco para que la luz rebote, nada más. Simplemente eso. Chévere, muchas gracias. Tenemos ahí también unos mensajitos en el Facebook. Recuerden también que pueden enviarnos sus mensajes para Jairo y también pues sus preguntas. Meriño Maldonado, excelente trabajo. Joe Bautista, saludos. Y Angie Maldonado también, que pregunta si aún tiene sus fotos. Saludos para ellos y seguimos entonces contigo, John. Saludos, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ah, ya. Sí. Ya, muy bien. Como les iba diciendo, Vemos la luz de la ventana una vez que tenemos la ventana, mejor dicho. Y la luz va salir como sea. Entonces tenemos varias formas, es más fácil. Podemos poner a la modelo de frente, de costado, o incluso podemos hacer muchísimas pruebas. Hay un montón de estilos que uno mismo puede probar. Aquí es luz de costado directo, luz de frente directo. Aquí está un poquito, la modelo la movió un poquito al frente. Tenemos el resultado. También luz de costado. Luz directa. Esta foto también es, la luz está entrando por el costado, el lado del lado derecho. Por eso me gusta bastante la luz de la ventana, porque crea sombras y luces muy suaves. Y a la hora de editar, fácilmente se puede editar. En cambio, esta foto, la ventana está unos 2 metros por arriba. Está de frente, pero la ventana está más arriba, unos 2 metros. Entonces, la luz le está pegando como el sol. Pero como es luz de ventana, la luz es más suave, entonces tendremos este resultado. La misma técnica. La ventana a la derecha. Y un rebotador de luz a la izquierda. Simplemente eso. Solo utilizo cosas, solamente mi equipo de iluminación es la luz natural, nada más. Y el rebotador de luz. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, sería genial. Sería genial si me. Si me hacen la pregunta. Bien. Ahora, los horarios ideales para poder realizar las fotos. Yo tengo uno de mis horarios preferidos. Es en la tarde. Me gustan los colores cálidos. Me gustan los colores cálidos. Aparte, el sol tiene un color muy cálido, muy de fantasía. Aparte no es muy fuerte. Ya cuando está a punto de atardecer, el sol es muy suave y con su color cálido.
Por eso entre las 5 a 6, 7 de la tarde son muy buenos esos horarios para poder realizar fotos. Y también cuando, y en la mañana también, tipo 6, 7, 8 de la madrugada. Bueno, los que no, los que saben despertarse temprano pueden aprovechar eso. Entonces, en esos horarios, la luz no va a pegar tan fuerte. Entonces, las fotos te van a salir mucho mejor. Y una vez que estás en el estudio o en interior, apagar todas las luces y tendrás una luz suave a cualquier hora. 5, 6, 7, 8, 9. Vas a tener una luz suave, pero con diferentes características. Por ejemplo, en la tarde vas a tener una luz suave, pero más cálida. Al mediodía, una luz suave, pero que te dé más luminosidad a la foto. O en la madrugada, una luz suave, pero azul. Días nublados también, luz suave y azul. Uy. Eso. Entonces, los horarios ideales para mí son de 4 a 7 de la noche. Y de 8, no, de 6 a 8 a 9 de la madrugada. Y durante mediodía hasta 3, normalmente no hago muy bueno, no me gusta hacer fotos porque es una luz difícil de controlar. Pero con las técnicas que al principio les conté, pueden tener buenos resultados. Siempre acercarle a la sombra a la chica. No dejar que el sol les pegue directo al rostro también puede ser una de las cosas. Sino más bien les pegue en, si bien en el cabello, si bien en la espalda. Ponerse de espalda hacia el sol. Y así tendremos el rostro limpio. Muy bien. Entonces, eso sería lo que se puede hacer con la luz natural. Tenemos las tres características de la luz, ¿no? Días nublados o días tempranos. Días con mucho sol, mediodía. Y en el atardecer podemos obtener diferentes atmósferas para cada una de nuestras fotos. Muy bien. Eso sería por este tema de la luz natural. Entonces, cualquier persona que deseen ver mis trabajos en Instagram, Facebook, Patreon también, pueden hacerlo. Y después de esto quiero como mostrarles cómo editar correctamente una foto, cuáles son los pasos y cómo utilizar. Sí. Muy bien, entonces en eso justamente iba a ir a eso, sobre cómo, cuál es el proceso que yo utilizo. Muy bien. Un ratito, déjame. Déjame abrir Photoshop. Un ratito. Voy a buscar una foto.
Mientras buscas las imágenes, John, aquí tenía algunas preguntas también. ¿Cuáles serían las recomendaciones para tomar la piel oscura? Un ratito, quiero compartir mi pantalla de Photoshop. No sé, John, si me pudiste escuchar, que tenía unas preguntas. Por ahí tenía unas preguntas. Oh, no, perdón, es que no me di cuenta del micrófono, perdón. Unas preguntas que eran recomendaciones para tomar piel oscura, una fotografía sobre piel oscura, ¿cuáles serían esos tips y qué fondos son mejores usar? Para las pieles oscuras se puede utilizar cualquier fondo, de hecho, para mí cualquier fondo puede funcionar, siempre y cuando tenga como una armonía en el color. Por ejemplo, hay un montón de colores que se puede combinar con las pieles oscuras, colores canelas. No sé, hay que ver la paleta de colores, la armonía de colores, según la piel, el vestido, los accesorios. Entonces siempre recomiendo como utilizar un armonizador de colores que siempre está online. Entonces eso ayuda bastante a poder seleccionar los colores ideales para cualquier tipo de color que deseen. Y a nivel de ubicación de la luz, las recomendaciones para hacer fotografías sobre piel oscura, ¿son las mismas que nos has nombrado o hay alguna otra recomendación? ¿Perdón? A nivel de la luz, para la piel oscura. Para la piel oscura es muy bueno cuando hace mucho sol, pero indirecta. O sea, como les conté hace rato, es cuando hace mucho sol, poner al chico o a la chica entre la luz y la sombra, buscar la sombra y poner al chico cerca de la luz, que esté en la sombra pero también que esté cerca de la luz que está pegando fuerte. Entonces la luz va a rebotar y la piel va a salir más voluminoso, y es una muy buena técnica. Gracias por tu respuesta. Y aquí también teníamos una pregunta de Kelly Remache que decía si el destello de la tercera foto es natural. No sé bien a qué foto se refería, pero si el destello de las fotos es natural. El destello de... Ah, ya. Sí, normalmente trato de captar el destello de la luz, los rayos solares, lo más que pueda, y así a la hora de procesar la foto pueda como darle un poquito más de volumen, y eso me ayuda bastante. Cuando la foto no tiene atmósfera, no tiene ese destello natural, y le pongo un destello en el procesamiento, se va a ver muy muy falso, muy muy irreal. Por eso como siempre tratar de captar en la fotografía todo, la atmósfera, el destello de luz, según como tú ves el ambiente, porque si tratamos de poner un destello cuando tenemos la fotografía nublado, obviamente se verá muy falso. Entonces, ese destello sí es real, solamente como que en el proceso yo le di más volumen a ese destello con la luz procesando. No te escucho, perdón.
No puedo escucharte, perdón. Ah, perdón, era que también que mientras nos comentas, no olvides la pregunta de Merinio Maldonado, que era si nos puedes comentar justamente sobre tu técnica y flujo de trabajo al momento de editar una foto, y si tú crees que tu técnica ya está consolidada. Sí, claro, puedo comentar. De hecho, ya estaba en proceso de comentar las técnicas que utilizo. Muy bien, entonces, como contaba al principio, la fotografía a la hora de editar es como, ¿cómo podría decirle de una forma más fácil? Es como el encebollado. La fotografía es el encebollado. Y el procesamiento es el limón. Entonces, como depende bastante de las dos partes para tener un buen resultado. Entonces, siempre procurar realizar las fotos según cómo ve tus ojos, ¿no? Según cómo tú te imaginas y estás viendo la foto. No podemos como tomar una foto X y luego traerlo a la hora de procesar y forzar a la foto a algo que ni siquiera vimos, ni siquiera está cerca de lo que puede tener el ambiente. En la fotografía con la luz natural se trata de esto. Tratar de captar lo máximo el ambiente. Por ejemplo, aquí está. Usa la chica en contraluz por la misma técnica que le decía. Porque la luz está medio fuerte y no quiero que le pegue en el rostro. Porque va a quemar el rostro y va a crear sombras, sombras no muy agradables. Entonces, puse el sol de espalda. Entonces, el sol está pegando en el cabello. Está pegando en la espalda. Entonces, utilizar siempre esa técnica a la hora de hacer el contraluz. Y subir la exposición un poco para que se aclare el rostro. Muy bien. Tenemos esta foto, es como salió de mi cámara. Muy bien. Una de las cosas muy importantes para mí es el balance de blancos. El balance de blancos es una de las cosas que muchos lo hacen pasar por alto. Ni siquiera se toman el tiempo para poder leer un poco y entender un poco más el balance de blancos. El balance de blancos sirve para dar a la fotografía un ambiente cálido o un ambiente frío. Entonces, tengo que estar consciente de que a la hora de que estaba tomando la foto, era tipo 4 o 5. Entonces, obviamente, yo estaba viendo que el ambiente era medio cálido, pero mi cámara lo sacó medio neutral el color. Entonces, acá siempre, primero, igualo el ambiente, la calidez con la que yo quiero la foto. Es un poco más amarillo. Bien. Luego voy a corrección de lentes. Quito aberraciones cromáticas. Y también corrijo la lente. Y la distorsión, muy importante. Muy bien, ya tenemos nuestra foto. Hasta ahí todo bien. Ahora quiero recuperar un poco lo que está al fondo. Entonces, cojo altas luces y bajo y lo deslizo hacia la izquierda. Y recupero un poco de lo que está en el fondo, el lago. Muy bien. En Lightroom, yo la verdad no hago muchos cambios. No muevo mucho
los controles. Solamente bajo un poquito el contraste para recuperar información. Por ejemplo, en el cabello. ¿Sí? Entonces bajo un poquito, un menos 10%. Y subo las sombras para, de nuevo, recuperar información en las sombras. Muy bien. Muy bien. Y luego vamos a nitidez. Subo la nitidez un poquito. Muy bien. Hola, hola. Un ratito, creo que se congeló la pantalla. Aquí vamos, ¿no? Muy bien. ¿Se ve? Ahora sí. ¿Sí se ve? Hola. ¿Alguien me confirme si se está viendo mi pantalla de Photoshop? ¿Y ahora? ¿Ahora, ahora? Hola. Bien, ¿ahora pueden ver? ¿Sí? Bueno. Bueno, tal vez no pudieron ver. Entonces, lo que decía es como no trato de mover mucho los controles. Solo bajo un poquito el contraste para recuperar información, bajo las altas luces para recuperar información en las zonas quemadas y muevo el control, el balance de blanco a un color más cálido, a 6500 más o menos, o 6400. Muy bien, perfecto. Sombras también subo un poco para recuperar información en las sombras. De ahí no toco nada. Las curvas tampoco toco. Nitidez un poquito hasta 54%. El HSL tampoco toco. Esto tampoco. Corrección de lente, corrección de aberración cromática, sí, lo activo. Bien. Y ya esto también es muy importante. Estos son como canales de colores de rojo, verde y azul. Estos sí los toco. Pero de una forma muy, muy poquita. 5% saturación, el hue, 5% también, saturación 5%, 5%, y aquí en el canal rojo, menos 5%. Con esto solo hago que la saturación sea un poquito más uniforme para la piel. Bien, entonces vemos el antes y el después. Más o menos. Casi no hay mucha diferencia. ¿Sí? Ok, abrimos. ¿Sí pueden ver? ¿Se pueden ver en pantalla? Muy bien.
Una vez abierto en Photoshop, primero, bueno, de una vez les voy a contar el algoritmo que pueden utilizar. Lo primero, si es que tienen lápiz y cuaderno, anotar. Primero es cortar, recortar. Según la composición, ¿no? El horizonte tiene que estar bien encuadrado, muy bien. Muy bien. Recortamos según la composición, según... Y el fondo lo cambio a blanco. Siempre tienen que estar en constante cambio. Gris, negro. Porque luego su ojo se acostumbra a un solo color. Y vamos a pensar que la exposición está bien. Por eso siempre estar cambiando esto según nuestro ojo. Muy bien. Ahora. El primer paso es limpiar la foto. Limpiar cualquier imperfección o cualquier cosa que estorbe la fotografía. Por ejemplo, no sé, esta fotografía, a mi parecer, no quiero como quitar muchas cosas, solamente de los cabellos. Entonces, cogemos la brocha a clonar. Y vamos quitando, limpiando los espacios. A la hora de editar la fotografía, siempre va a ser como la pintura o un dibujo. Tienes que hacerlo con calma, con paciencia, porque no hay un método rápido para hacer algo como esto. Todo depende de tu paciencia. Y más que todo de tu amor hacia tu trabajo, ¿no? Darte cuenta de los más pequeños detalles. Entonces, muchas personas se están acostumbrados a lo rápido, como quieren que con un solo clic la foto se vuelva increíble. Muchos compran presets o acciones para Photoshop para tener un resultado en un minuto. Pero la verdad es que no es así. Todas mis fotografías siempre me demoro. No con lo que es perfeccionando la piel o esas cosas, sino más bien son los pequeños detalles. Que me lleva tiempo. Por ejemplo, en el rostro personalmente no veo algo como para estar borrando. De hecho, me gusta que el rostro de la chica tenga como un poquito de imperfecciones, como un poco de pecas. Muy bien. Entonces, tal vez más adelante vamos a tonificar la piel, a igualar los tonos para que esté un poquito más uniforme la piel. Muy bien, revisamos que nuestra fotografía esté limpia, no tenga alguna cosa que esté estorbando, alguna basura por acá. A veces, entonces, por ejemplo, en el cuello hay un... Muy bien, quitamos eso. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos perfecto. Seguimos limpiando el cabello.
La piel de este color es un poquito difícil de tratar, de hacer el tratamiento, porque no está tonificado. Tiene muchas manchas de luz. Por acá, negro, blanco, hay un montón de desigualdad. Bien, una vez que limpiamos, o cogemos el tampón clonar, vamos clonando. Bien, creamos una historia para ver el antes y el después. Muy bien, vamos, sigamos. Duplicamos la capa. Y quiero como darle volumen. Entonces, anoten esto si es que pueden. Traten de anotar, dar volumen de una forma muy fácil. Vamos a coger el lazo y vamos a seleccionar el contorno de la modelo. Vamos a separar de la modelo del fondo. Muy bien, una vez seleccionado esto, cogemos máscara de capa, curvas. Y le bajamos un poquito la exposición. Muy bien, ahí. Luego invertimos la máscara de capa, doble clic en la máscara de capa y vamos a desvanecer. Muy bien. Y vamos a bajar la opacidad. No sé si se pueden, si se dieron cuenta. El fondo recupera un poquito de información. Vamos a duplicar la capa y tendremos un poquito más de contraste. Muy bien. Este grupo lo llamarán volumen 1. ¿Se ve la diferencia? Un poquito, vamos progresivamente hasta tener un buen resultado. Muy bien. Damos volumen a la fotografía. Y luego vamos a darle un poquito de contraste. Siempre con las curvas. Así podemos trabajar de una forma más, de una forma mucho mejor. Seleccionamos la manito, Shift y comando, y damos clic en altas luces. Y de la misma forma en la parte sombreada de la piel. Muy bien. Y hemos creado como puntos en cada canal, rojo, verde y azul. Entonces, con el primer punto subimos un poco, damos una curva.
hacemos con todos los canales. Despacio. Muy bien. Le dimos un poco de contraste, pero siempre debemos bajar la opacidad. Nunca dar de golpe un contraste, sino más bien progresivamente. Muy bien. Le daremos un 35%. Esto lo llamaremos contraste. Veamos adelante después un poco. Antes después. Muy bien. Ahora, sigamos. Ahora vamos a... Los ojos son muy importantes aquí. Tenemos que darle la luz, el brillo de los ojos. Entonces, creamos... Máscara de ajustes. Una capa de ajustes, color sólido, le damos 80, 80, 80. El modo de fusión, overlay. Cogemos la brocha, color blanco. Brocha, color blanco. De opacidad o flow, unos 10%. Y vamos redibujando donde está la luz. Con cuidado, sin exagerar, sin fanatismo. Vamos al otro ojo. Ya, muy bien, ya tenemos el brillo de los ojos. Perfecto, perfecto. Voy a llamar los ojos. Ahora muy bien, vamos a seguir dándole volumen a la fotografía. Vamos a darle volumen a la fotografía con la técnica de Deutschenburg. Entonces, creamos una capa de ajustes, color sólido, presionamos color gris, 80, 80, 80. Modo de fusión, soft light. Cogemos la brocha. La opacidad, un 2%. Entonces, si queremos dibujar las luces, vamos a coger la brocha de color blanco. Y si queremos dibujar las sombras, vamos a coger la brocha de color negro. Entonces vamos a empezar con la brocha de color blanco. Vamos a dibujar las luces. Siempre yo doy luz y sombras en estas partes. Bueno, luz acá, acá, acá. Acá, acá, según como naturalmente la luz del sol le está llegando, ¿no? Vamos a darle la luz, dibujar la luz por acá, por acá, las manos por acá,
Y por acá. Un poco por acá. Y las sombras por acá. Por acá. Por acá. Por acá un poco. 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 Y por acá. Y por acá. Por acá y por acá. Entonces en esas partes vamos a redibujar las luces y sombras. Entonces vamos a nuestra capa de sople. Cogemos la brocha blanca, opacidad 2%. Y vamos a dibujar las luces. Primero la nariz. De a poco. Como les dije, es progresivamente. En los labios, donde está pegando el sol. Tenemos un poquito el... Esta parte también. Recuerden, sin exagerar. Espacio. Y donde hay luz, pues, de nuevo, reforzar. El mentón. Un poco. La parte un poco. Muy bien. Entonces ya podemos notar un poquito de volumen en el rostro. Antes, después, antes, después. ¿Se dan cuenta? Antes, después, antes, después. Siempre hacerlo despacio, de una forma suave, progresivamente. Entonces, sigamos. Por encima de las cejas. Esta parte. Tener cuidado siempre. Tenemos 2%. Ah, sí. Y si vemos manchas, podemos reducir el tamaño de las brochas y tonificar, igualar las luces. Muy bien, espero me estén escuchando. Sigamos dibujando las luces. Bien, encima de los ojos. Muy bien. Y una vez ahí, bajamos la opacidad un poco. Muy bien. Una vez esto, ahora cogemos la brocha. Ahora cogemos la brocha de color negro. Vamos a dibujar las sombras de a poco. Sin exagerar, por la parte de la nariz, las cejas un poco por acá, por esta parte también. Muy bien. Por esta parte, como les decía, importante.
Bien. Ya tenemos algo de volumen en nuestra fotografía, en el rostro más que todo. Solamente jugando con las luces y sombras. Antes, después, antes, después, antes, después. ¿Sí? Tenemos el antes, después, antes, después, antes, después. Perfecto. Muy bien, este también se va a llamar volumen 2. Volumen 2, bien. Ahora, ya le dimos volumen en el rostro, volumen en toda la fotografía con esto. Separamos un poquito del fondo y la modelo para así dar un contraste de claridad y oscuridad atrás. Luego volumen en el rostro con las luces y sombras. Le dimos en los ojos. Le dimos el brillo. Le devolvimos el brillo. Bien. Entonces también le dimos contraste, un poquito de contraste. Bien. Ahora. Vamos a utilizar la técnica de separación de frecuencia, pero de una forma más natural, ¿no? Sin que no parezca una muñeca de porcelana, sino más bien lo más natural posible, solo remover lo necesario. Entonces, creamos una nueva capa de imagen a partir de todos los ajustes. Comando Shift E. Y ya tenemos. Muy bien. O acoplamos todo. Acoplamos todo. Duplicamos la capa. Duplicamos dos veces la capa. La primera capa va a ser la textura. Y la segunda capa va a ser el tono. Entonces, donde dice tono, le vamos a dar un desenfoque gaussiano de un 4%, sí. Donde dice textura, le vamos a dar un filtro de paso alto. También de la misma cantidad, un 4%. Muy bien. Ahora, damos en modo de fusión linear luz lineal o linear LED. Ok, ya tenemos ahí nuestra fotografía. Con esto estamos separando la textura con el tono. Ahora fácilmente podemos trabajar solamente en la textura. Por ejemplo, cogemos el tampón clonar, la dureza un poquito, un 20%, tamaño, y vamos a quitar, digamos, pequeñas imperfecciones por acá, no sé, cosas por acá, el cabello. Por acá. Es imperfecciones, ¿no? De a poco. Muy bien.
sigamos con las imperfecciones. La mano todo bien, la cosa todo bien. Bien. Ahora, una vez que hemos tonificado la textura, por decirlo así, la textura. Teniendo en cuenta que tenemos que tener la imagen limpia, la piel limpia también. Ahora iremos al tono. Aquí vamos a utilizar la brocha mezclar con las cantidades de 20%, 20%, 20% y 21%. Esos números. Ok. Lo que hace la brocha mezclar es mezclar. Mezclar del negro con el blanco. Entonces va a mezclar todo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No es simplemente empezar a pintar y borrar todo. Entonces, tratemos de mezclar según tipo de luz en cada parte del rostro. Por ejemplo, en los pómulos hay luz, está pegando la luz, entonces solamente en esa parte mezclarlo de a poco, mezclar poco a poco según entre ellos, según su tamaño de, según su luz. Muy bien. Entonces no podemos mezclar negro con blanco de uno, sino más bien progresivamente, de a poco. Esta parte de la nariz también vamos a tonificar un poco color y eso, entre ellos, vamos a mezclarlo entre ellos y para que tenga un solo tono de color. Entonces esta parte donde hay manchas también. Vamos a ver un poco la diferencia. ¿Sí? ¿Sí ven? Así, despacio. Seguimos. Vamos a la brocha a mezclar. Vamos a ir mezclando entre ellos. La nariz está un poco como está fuera de tono. No se parece a la piel de los pómulos, de los cachetes, sino la nariz está un poco más rojizo, entonces más luego lo arreglamos con otra pinta. Muy bien, vamos por acá. Recuerden mezclar entre ellos, entre tonos parecidos. Despacio, de a poco. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya tenemos la piel algo un poquito más tonificado, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, otra cosa importante. Vamos a curvas. Presionamos del punto derecho. Y vamos a darle un valor de 64.
Vamos al punto derecho. Vamos a darle un valor de 192. Muy bien. Oye, vamos a ver. No sé cómo puedo, no sé cómo se mueve esto. Perdón, recién veo. Bueno, te voy a mover esto mejor acá. Bien. Tenemos una curva del lado izquierdo. Punto del lado izquierdo le vamos a dar un valor de 64. El punto del lado derecho le vamos a dar un valor de 192. Y vamos a agregar estos ajustes solamente a la capa textura. Entonces damos opción y clic. Oh. Entonces con esto ya tenemos. Editado solamente la piel sin modificar tanto, ¿no? No se nota mucho la diferencia. Por eso tratar de mantener las luces y sombras intactas para que no parezca muy, muy retocado. Bien. Muy bien. Haciendo esto, siempre se pierde un poco de volumen en el rostro. Entonces, otra vez tenemos que devolverle el volumen. Vamos a capa de ajustes. Vamos a curvas. Y vamos a seleccionar un poco esto. Bajamos la opacidad. Muy bien. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver las formas en las que podemos como quitar los colores parásitos del rostro y de la camisa de color blanco. Bien. Como podemos ver, en el rostro tenemos muchos colores. Naranja, rojo, magenta, amarillo por acá. Entonces, queremos tonificar un poco. Para esto vamos a capa de ajustes, color selectivo. Y vamos a seleccionar el color rojo. Y vamos a deslizar el color cian al lado derecho, el magenta un poco al izquierdo. Muy bien. Y así un poco el rojizo de la nariz desapareció. Pero también vamos a bajarle un poco la opacidad. En caso de que todavía siga el rojo,
en esta parte de la nariz. Podemos presionar Hue Saturation. Presionar color rojo. Hue Saturación. Deslizar los controles de abajo para seleccionar solo esa área. Muy bien. Volvemos al cero. Y de ahí movemos al lado derecho para igualar los tonos. Perfecto. La parte de la nariz se igualó. Un poco. Invertimos la máscara de capa. Cogemos la brocha. Y pintamos el área de color blanco. Y así vamos quitando los colores rojos no deseados en el rostro. Pero en los labios, ¿no? Muy bien. Antes, después. 50%. Pueden ver el rostro. Antes, después. Muy bien. Ahora vamos también a darle más volumen en el rostro para que no esté muy plano. Vamos a curvas. Y aquí vamos a dar a modo de fusión, multiplicar. Bajamos la opacidad un poco. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahí ya tenemos. Antes, después. Bien. Ahora luego vamos a canales. Seleccionamos el canal azul. Tiene más información de altas luces. Seleccionamos. Control, clic. Vamos a capas de ajustes. Y creamos una nueva capa de ajustes con curvas. Invertimos. Perdón. Invertimos, subimos, muy bien, bajamos la opacidad, muy bien, el rostro está un poco amarillo, entonces vamos a seguir tonificando el color. Vamos a color selectivo, máscara de ajustes, perdón, capa de ajustes. Seleccionamos el color amarillo. Y un poco, bajamos. Bajamos la opacidad un poco, unos 50%. Muy bien. Muy bien. Ahora sigamos. Ahora vamos a tratar de quitar los colores parásitos en la blusa. Vamos a Hue Saturation. Seleccionamos el azul. Subimos la saturación. Y ahí podemos ver los colores que están adheridos a la camisa. Magenta,
Más que todo magenta. Magenta y azul acá. Entonces, el azul, bajamos la saturación, unos menos 40%. Luego seleccionamos el color magenta. Y ahí sí, bajamos hasta un 60%. Nunca bajarlo a un 100%, solamente de poco. Ya más o menos hemos limpiado el color azul. Ahora, quiero darle un color más cálido al fondo, porque era tipo 4 o 5 de la tarde. Entonces vamos a color balance de colores. Vamos a altas luces. Muy bien. Voy aquí. En medio tonos. Y sombras. O la fusión supply y opacidad unos 15%. Muy bien. Muy bien, si hay alguna pregunta que tengan. Muy bien, alguna pregunta que tengan, me escriban, por favor. Gracias, Jairo. Qué interesante tu trabajo y qué trabajo la postproducción de una foto. Digamos, fuera de un taller, ¿cuánto tiempo te demoras en la postproducción de una fotografía? Pues puede variar. Puede variar. Ponte de lado. Puede variar bastante. Desde una hora hasta 2, 3 horas, hasta una semana, dependiendo del resultado que quiero tener, ¿no? Aparte, no me pongo a editar todos los días, sino más bien cuando realmente quiero editar. No. Cuando tengo la idea, cuando tengo las ganas, por decirlo así, o sea, en el sentido del resultado final que quiero. Pero las técnicas, siempre utilizo esas, las mismas técnicas, ¿no? De ir despacio, viendo el contraste, viendo la luz, dibujando la luz, y eso. Entonces, voy a seguir. Bueno, aunque tú obviamente fotografías con luz natural, evidentemente sí hay un trabajo de postproducción. ¿Hasta dónde retocar una fotografía? No, digamos, en tu caso, ¿hasta dónde consideras que se debe retocar, que es ético modificar esa realidad? Y obviamente en otros casos de técnicas, ya es una cuestión de gusto, ¿no? Hay gente que satura muchísimo las imágenes. No sé cuál es tu opinión respecto a ese trabajo, ¿no? Del retoque y sus límites. Aunque depende bastante de los gustos, ¿no? De gustos y estilos. Yo siempre recomiendo no exagerar. No, sin fanatismo, ¿no?
Obviamente, la piel perfecta nadie lo tiene, ¿no? Nadie tiene la piel perfecta ni esas cosas. Entonces, solamente quitar lo necesario. Quitar lo necesario y las cosas que no modifican la fotografía. Por ejemplo, los granos, las manchas, pequeñas manchas o pequeñas quemaduras del sol. Entonces, esas cosas normalmente sí los quito, porque son cosas que le hicieron daño a la piel. Cuando el cabello, cuando está por otras partes. Y esas cosas es necesario quitar. De ahí, si tienen algún estilo en especial, pues pueden meter más edición, ¿no? Como convertir la fotografía en una pintura mismo, siempre y cuando lo hagan correctamente, todo bien. Pero si quieren como que aprecien la fotografía en sí, realmente como es, entonces dejar la fotografía como está, solamente modificar, solamente quitar lo que estorba al loco. Y lo que no debería estar en la piel, nada más. Realzar la belleza no natural de la foto, como el ejercicio que acabas de hacer. Sí. Tú, perdón, nos mostrabas esto de ponerle las marcas, ¿no? Las marcas donde queramos más sombra y negro y las queramos del brillo, digamos la luz, con las marcas blancas. Para las personas que estamos o iniciando en la fotografía o que definitivamente no somos fotógrafos, ¿cuáles son esas consideraciones de dónde van las marcas? Porque por ahí si yo tengo en una luz, en una foto, claramente la luz de entrada, pero cuando me sale medio que me entra la luz en todo lado y no es tan claro, ¿cómo lo voy a poder solucionar en la postproducción? Lo que estoy haciendo es algo natural, ¿no? Lo que sucede cuando la luz entra de cualquier parte. Por ejemplo, yo me pongo de este lado, la luz obviamente está pegando, resaltando estas partes de la nariz, los pómulos y la barbilla, algunas partes, ¿no? Entonces, en algunas fotografías, cuando no se nota esas luces, entonces por eso dibujar un poco, de a poco. Porque en realidad sí están esas luces, solamente como que no está muy resaltado. Por eso yo los redibujo otra vez, un poco, dándole un poco de fuerza en la luz y en las sombras. Siempre cuando. Por eso al inicio yo le devolví las sombras y bajé el contraste para devolver los detalles. Entonces ya a la hora de editar, entonces yo redibujo con más precisión las luces y sombras. Chévere, gracias por tus respuestas. No tenemos más preguntas por ahora. Podemos continuar contigo. Ya, bien. Entonces, esto es el antes. Le ordenamos el después, ¿no? Muy bien, ya tenemos el contraste. Esas cosas. Bien. Ahora, normalmente yo le vuelvo el color verde a la hierba. Entonces voy al color selectivo, selecciono verde. En caso de que no lo reconozca como verde, entonces voy al amarillo y lo vuelvo verde. O según como sea mejor. A ver, le daré así. Ok, muy bien. Invertimos la máscara. La brocha, 100%. Color blanco. Y voy pintando.
Muy bien. Le dimos un color más contrastante a la hierba. Muy bien. Muy bien, eso y luego duplico todo, creo una nueva capa a partir de todos los ajustes, voy a filtro, desenfoque, pongo un desenfoque de 240% y bajo la opacidad. Y trato de darle atmósfera. Creo una máscara de capa, lo inyecto con la brocha y voy pintando. Esta sería la... como la atmósfera. Cuidado con el rostro, vamos. El cabello también. Muy bien, ya tenemos con la atmósfera. Le damos un 20%. Muy bien. Agrupamos todo. Ahora es lo que normalmente se hace. Para que sea más nítido, es aplicar la capa. Voy a nitidez y Smart Sharpen. Un valor de 110% o un radio de 9%. Le digo que okay. Se creó nitidez, entonces voy subiendo. Creo una nueva capa a partir de los ajustes. Voy a paso alto, filtro, paso alto, un radio de 2%. Voy a Linear Light y bajo la opacidad hasta un 30%. Muy bien, entonces ya con esto ya tengo mi fotografía lista. Muy bien. Y bueno, esas son las técnicas que normalmente se utilizan. Si tienen alguna pregunta más o alguna pregunta, estaría encantado de responder. Y otra cosa es que hay que editar la foto según la atmósfera que tiene. Entonces, en esta foto tuve que editar según el ambiente de la foto, según la luz de la foto. Entonces, si fuera otra luz, tal vez pueda utilizar algunas técnicas un poquito diferentes, ¿no? Pero normalmente con esta luz utilizo esta técnica. Volumen en el rostro. Redibujar las luces y sombras, los colores,
Si tienen colores parásitos, quitar los colores parásitos. Normalmente suelen ser los colores cian y magenta, los colores parásitos. Y darle la atmósfera en el fondo, devolver el brillo en los ojos con el método Ojenbu. Y la nitidez. Y eso. Eso es. Gracias, gracias Jairo por enseñarnos esto, sin duda una herramienta básica para toda la producción de una foto. Seguro para las personas pues, que manejan el programa, estos tips, los comandos y los algoritmos van a ser súper importantes para poder facilitar el trabajo. Recuerden que si tienen preguntas, las personas que están conectadas y viéndonos, el momento de las preguntas es ahora, así que no olviden de hacerlas o sus comentarios en el chat del Facebook Live. Y había una pregunta pendiente, que era cómo es el tema con las modelos, ¿no? Yo me imagino que, no sé si son modelos profesionales, me imagino que muchas de ellas no son modelos. ¿Cómo es el trabajo de dirección para dirigir una modelo para una sesión fotográfica? Trato de ser lo más sencillo, ¿no? Lo más fresco posible. Una vez que elijo a la chica, le pido que, según la ropa, los colores que utilice, nos encontramos y hablamos un poco. Y siempre le digo, como esto es algo sencillo, ¿no? No tienes que posar ni nada, solamente tratar de ser tú misma. Entonces, conversamos, a veces caminamos un poco o le pido que haga alguna cosa. Mientras hace algún movimiento, yo me estoy fijando todas las expresiones que ella hace naturalmente, ¿no? Cuando está hablando conmigo. Entonces, cuando veo la posible foto que puedo hacer, entonces yo digo, vuelve a repetir esta dinámica. Entonces, digo, siéntate, levántate, no sé, acuéstate un rato, piensa en algo, o no sé, te pido que a veces me cuente alguna cosa interesante o alguna cosa triste de su vida. Entonces, en esos momentos, su rostro cambia cuando empieza a contar cosas que a ella le importa, a la persona le importa. Entonces, su postura cambia, su rostro cambia, entonces, según el estado de ánimo. Por eso, pues son cosas sencillas. No es nada de posar, solamente es conversar un poco y buscar la luz ideal, el color de ropa ideal y nada, tener un buen ojo. Todos estos trabajos que hemos visto, tú nos comentas que principalmente los viralizas libremente por las redes sociales, pero no sé si has podido producir, digamos, como un proyecto específico que, no sé, pongo de ejemplo, recopile pues los rostros de todas estas mujeres, o si lo tienes planeado, o sea, digamos, ¿a dónde te lleva este trabajo de fotografiar a tantas mujeres de tantas etnias? ¿Cuál es tu proyección al respecto? No sé si lo imaginas en un proyecto de un formato más específico, como un libro, una exposición u otro, ¿no? ¿O es un trabajo que usualmente está solo en las redes? Sí, bueno, en lo principal, como te contaba, es un trabajo, la fotografía para mí es algo muy personal. Primero lo hago por mí mismo, para poder expresarme, para poder llenar mi alma con el arte. Bueno, de ahí en lo segundo es que he visto muchas mujeres indígenas, etnias, que son realmente muy hermosas. Pero como esas personas, esas chicas, bueno, algunas personas todavía siguen pensando que hay una belleza ya, como hay un estándar de belleza ya marcado. Y tal vez piensan que ellas no tienen la belleza igual que en otros países.
porque creo que en otros países ya han marcado una belleza como de alta, flaca, 80, 90, un rostro, no sé. Esas cosas, esos estándares ya están marcados. Entonces, creo que esos pensamientos llegan a muchas personas y piensan que esos estándares son los correctos para ser alguien hermoso. Sino que, y por eso yo he visto realmente, y a mí me parecen realmente hermosas las mujeres indígenas. Y quiero resaltar, quiero hacer que son realmente hermosas, ¿no? Y más adelante, obviamente, quiero hacer algunos libros. También tengo planes de hacer un libro sobre desnudos artísticos, sobre mujeres indígenas. Obviamente son temas que nunca se han hablado, ¿no? Nunca se han visto, sobre la belleza del cuerpo de una mujer indígena. Entonces, son temas que lo tengo, quiero hacer como proyectos, ¿no? Tengo en mis planes, pero estoy esperando que se dé el tiempo. Todo es a su tiempo. Bueno, me he dado a entender y comprender que todo es a su tiempo. El arte no es bueno forzar, porque cuando como lo exprimes a la fuerza, entonces no, ya no se pierde la esencia. Por eso voy de a poco, primero con la belleza, busco chicas, mujeres, incluso sí, también fotografío a hombres indígenas también. Entonces, en eso estoy. Futuramente quisiera escribir un libro acerca del tema de la belleza, del cuerpo, de la desnudez, de algunos temas que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Pero que nunca se hable de esos temas. Lindo, lindo tus proyectos. Ahí tenemos también algunas personas conectadas. Jonathan, eres un gran artista que admiro y aprecio, sigue siempre por lo alto. Muchas gracias, Jonathan. También aprecio mucho tu trabajo. Eres un gran artista. Un fuerte abrazo. Teníamos una pregunta, aunque un poco nos contaste que tu trabajo es bastante solitario, pero tú tienes un equipo de apoyo en la producción, trabajas con otras personas, y otras personas te ayudan en la puesta en escena de tus fotos. Lo que es trabajo de fotografía, no. La verdad, siempre lo hago solo, siempre estoy solo, ¿no? Tal vez pienso que la otra persona no puede comprender, no, tal vez no podamos tener el mismo sentir, no podamos ver la misma cosa, por eso, o sea, es un poco complicado. Tal vez sí puedo tener como ayudantes, pero un poquito complicado, pero siempre estoy solo, siempre estoy haciendo los trabajos solo. Bueno, igual, digamos, hacer un crew, un equipo de trabajo toma tiempo, ¿no? Para que justamente te pueda comprender tu obra. Pero tal vez también en este espacio que ahora haces de educación puedas ir encontrando de a poco esos pupilos, sí, ayudantes, y crecer, sí, tu propuesta también ahí. Sí, creo que sí va a ser más adelante, ojalá. Entonces, creo que ese equipo siempre, como dije, llegará a tiempo. Llegará su tiempo. Muy, muy bonito tu trabajo. Me parece también muy lindo esta visión que tienes de retratar mujeres indígenas de etnias de varios países. He visto algunas fotos, digamos, inspiradas en algo similar, ¿no? Pero sin duda aquí estás marcando también estos rostros similares, estos comunes que pueden tener estas mujeres. Eso es algo que veo yo como mi percepción de tu foto, me parece muy bonito y espero pues que lo puedas seguir desarrollando. ¿Tú crees que esto es, que ya has encontrado tu técnica, tu estilo y que con esto te vas a, no sé, a continuar muchos años más o sigues en la permanente búsqueda y estás buscando
también cosas nuevas, ¿no? Tal vez dedicarte a fotografía, no de retrato, también explorar otras cosas, no sé. Algo que sí tengo bien en claro es que es mi pasión va a ser la fotografía con luz natural. Entonces, lo que sí estoy en constante búsqueda son las ideas. Bueno, siempre estoy aprendiendo. Siempre trato de también ir por lo que es luz artificial, ¿no? Siempre también trato de mezclar, tal vez, reforzar un poco la iluminación. Pero todavía no creo que tengo un estilo ya marcado, sino más bien estoy en búsqueda. No sé, no me he puesto a pensar muy bien. Tal vez, de hecho, ya he marcado un estilo, pero siento que siempre estoy en la búsqueda de la luz. Siempre estoy en la búsqueda de una luz especial. Porque creo que todos hemos visto que un atardecer nunca se repite, ¿no? Entonces creo que de la misma forma estoy buscando esa atmósfera, ese ambiente que siempre es nuevo cada día. Son esas cosas que sí pienso que no puedo repetirlo. Me gusta bastante la luz natural y en eso estoy. Gracias por haber compartido con nosotros. Uno de los fotógrafos más jóvenes de los que hasta ahora vienen siendo en esta entrevista y con un trabajo impecable y también, digamos, con mucha vida recorrida, ¿no? Siendo tan joven. Así que felicitaciones primero por eso. Y quisiera justamente pedirte unas últimitas preguntas, para unas últimas palabras para esta Bienal. No sé qué te parecen estos espacios. Y tal vez, ¿qué le podrías decir, pues, a los jóvenes que están empezando en el camino de la fotografía? La verdad, estoy muy agradecido. Agradecido por tomarme en cuenta. Gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad. Y son espacios que ahí, la verdad, yo los admiro bastante, estos espacios. A todo artista que viene a compartir su experiencia, es muy admirable, ¿no? Hay muchos jóvenes que tienen hambre de conocimiento, tienen hambre de aprender, pero no, a veces no todo está en internet, sino está alguna información reservada. Entonces, siempre es bueno estos espacios para compartir y enseñar a todas las personas. Y eso. Me gusta bastante, ojalá, espero estos espacios tengan más, o sea, que se repitan varias veces. Los espacios se repitan, vengan artistas, nuevos artistas, y compartamos experiencias. Y para los jóvenes que están en el camino, están empezando en el camino de la fotografía o del arte, solo podría decir que aprendan, que busquen la forma, de alguna forma, de aprender, que no se conformen con lo que les enseñan donde quieran que estén estudiando, sino que hay muchos temas que es necesario. A veces toca salir del país para aprender nuevas cosas que jamás vas a ver acá. Estamos un poco limitados. Creo que muchos jóvenes ya saben que estamos un poco limitados aquí. No tenemos el conocimiento a veces o para brindar un nivel de estudios superiores como en otros países. Por eso, confiar en ellos mismos, confiar en su arte y esforzarse, trabajar duro todos los días por lo que quieres. No hay algún método fácil, nunca hay un método fácil. Siempre es luchar, esforzarse. Más que todo como artista,
buscar lo que realmente te llena, realmente lo que te llena y te da paz. Entonces, esas cosas te van a llenar. Y te llevarán, pues, te llevarán al éxito. No precisamente a un éxito de mucho dinero, sino un éxito personal, que tú mismo te sientas bien y te sientas en paz, tranquilo, y sabes, y saber que haces un buen trabajo, y pensar que tus trabajos inspiran a muchas personas, a muchos jóvenes, a creer en el arte y seguir en el arte. Eso es. Gracias. Sí. Gracias a ti por acompañarnos. Así como tú dices, ¿no? Que los jóvenes, pues, no busquen las oportunidades también, y que viajar siempre, pues, nos ayuda a conocer otras realidades. Como tú dices también, pues, abrirnos otras posibilidades que por ahí en el país no se encuentran. Pero también qué bonito que así como tú, se pueda después también como regresar al país y de alguna manera querer impulsar para que esta realidad cambie, ¿no? Y que las nuevas generaciones tengan, pues, otras condiciones para poder desarrollar su trabajo 100%. Creo que ese tendrá que ser también objetivos, ¿no? De este tipo de espacios, de plantearse justamente de esta manera, ¿no? De que puedan ser espacios de catapulta para otras generaciones de fotógrafos. Entonces, te agradecemos y les agradecemos a todos los que han sido parte de esta charla. Te agradecemos, John, por tu visita. Recuerden que pueden ver su trabajo en Apatic Photo, en Instagram y en todas las redes sociales. Un trabajo muy chévere, muy viral. Completamente vale la pena verlo. Y bueno, agradecerles a todas las personas que también nos han seguido el día de hoy. Recuerden que estamos en las jornadas académicas de la Bienal de Fotografía del Ecuador. El día sábado vamos a tener a Lucas Bustamante, biólogo y fotoperiodista, quien nos va justamente a topar otro tema hermoso y fascinante, que es la fotografía de la naturaleza. Esa documentación de un mundo frágil e inexplorado. Así que queremos agradecerles a todos una vez más. No se olviden de sintonizarnos en Bienal Fotografía Ecuador. Pueden buscarlo en las redes sociales del Facebook. Este proyecto es parte de un programa de formación de públicos y circulación de contenidos fotográficos, digitales e impresos. Queremos volver a agradecer a todos nuestros colaboradores, al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, a Fine Art Laboratorio Fotográfico, a Smoke Shop y al Centro Cultural Independiente Aquelarte. No se olviden que estamos en estas jornadas que se extienden hasta el siguiente 26 de diciembre. Son 9 jornadas en total que ustedes pueden verlas en las redes sociales. Quedan de manera permanente estos contenidos digitales para el aprendizaje y el conocimiento de todos. Les agradecemos y buenas noches. Thank you.